Hola a todos, yo soy Alex Acosta y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, en la sección de Espacio Alternativo, les traigo una de las cintas que si bien no es muy conocida y tampoco es de las más interesantes, a mí me parece interesante, pero aún así voy a compartir esta pequeña reseña o análisis a esta cinta, y me refiero a la cinta Goya en Burdeos. Y pues aquí comenzamos. Estás en Cine Claqueta. Bienvenidos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La cinta, dirigida por Carlos Saura y protagonizada por Francisco Rabal, José Coronado, Dafne Fernández y Maribel Verdú, estrenada en España en 1999 con una simple duración de 99 minutos, la película nos cuenta la vida de Goya. Bueno, no la vida, sino ya los últimos momentos antes de su lecho de muerte, de Francisco de Goya, quien ahora se encuentra exiliado en Burdeos, y narra pues su vida pasada, sus amoríos y cómo él pues tenía las grandes y locas ideas de pintar grandes obras de arte que hoy en día son trascendentales para la historia, con una narrativa bastante creíble y fundamentada con los hechos que, según se relatan, el mismo Goya mencionó antes de su lecho de muerte. Los actores que interpretan a todos los personajes en la película son muy buenos haciendo sus respectivos papeles, inclusive desde la musa que él utilizó para uno de sus cuadros más importantes de todos los tiempos. Igual, la forma en cómo se inspiró o cómo las ideas le brotaban de la cabeza a la mítica pintura de un titán comiéndose a uno de sus hijos, famosa pintura hermosa, que ahorita se me fue el nombre, pero muy bonita y muy expresiva, ya que en esta película relatan cómo Goya expresaba sus sentimientos o cómo eran sus ideas antes de hacer una pintura como esta. La ambientación y el trasfondo de la película nos llevan a España de los años, pues, de la época de Goya, cuando aún era un pintor bastante reconocido antes de que fuera exiliado a Burdeos, y después de ahí, pues, cómo se fue decayendo y cómo fue en decadencia su, digamos, fama, hasta ya no su lecho de muerte, cuando pues con sus grandes obras recuperó un poco de su fama. Los vestuarios, como ya lo dije, también ambientada en la España de aquella época, es muy buena, muy respetables, reconocen bastante el término de la época dorada donde estaba Goya, y pues los vestuarios que utilizan son bonitos, son esenciales, porque pues obvio no pueden hacer una película de época con ropa de los años actuales, no es algo tonto, pero es una buena forma de comentar esta película. La música sin duda es algo que ayuda mucho a las películas actualmente, y esta película de Goya pues mantiene una banda sonora bastante, bastante hermosa, delicada, no hostiga, y vaya que en los momentos importantes de la película se hace presente. El ritmo y la organización de la película también es muy buena, tiene un inicio, un desarrollo y un final tranquilos, relajados, sin tantas vueltas, contándonos los últimos años de vida de Francisco de Goya, haciéndonos ver que él era más que un simple pintor, que era un hombre con sentimientos, con ideas y con una gran pasión por dentro, con la cual esa pasión era transmitida mediante sus cuadros, sus obras maestras, que hoy en día son todo un éxito. Una película que es bastante buena de ver, tanto, pues digamos, fundamentarte un poco educativamente, como si eres fan, seguidor, amante de este hombre que hacía obras de arte increíbles. Si eres uno de esas personas que le encantan el arte y que le encantan los pintores de aquellas épocas, sin duda Goya en Burdeos es una de las cintas más emocionantes que puedes encontrarte, llena de historia, llena de grandes efectos, de música, de actuaciones firmes, y con una historia sencilla y directa que puedas tocar hasta el más sensible, y más si es amante del arte como lo es la pintura. En mi opinión, yo la vi hace poco, no sabía ni siquiera de su existencia, pero la vi hace poco y considero que es una película buena. Una calificación de 7.5, sí, es un poquito aburrida por el hecho de que pues, es una película antigua. Es de los años 90, así que, pues, ¿qué podemos decir, no? Pero
aún así mantiene la esencia de esta... Bueno, a mí me gusta mucho la temática española, o sea, cómo graban las películas, cómo cuentan las historias. A mí me fascina esa ideología de los españoles para hacer películas. Y sin duda, Francisco de Goya es una de las de los personajes más icónicos del arte en la pintura. Y hacer una película temática sobre él en sus últimos años, pues es algo respetable y muy, muy increíble, que sin duda se logró en esta película. Te recomiendo esta cinta si es que quieres conocer un poco más acerca de Francisco de Goya y sus últimos años en este lugar que es Burdeos, un lugar donde se exiliaba por lo regular pues a las personas que pues hacían falta a alguna ley en aquel entonces, más que nada pues en el rango artístico. Recuerda que esa es solo mi opinión personal, y si tú tienes una opinión diferente, pues déjala acá abajo en los comentarios, que yo la voy a leer con mucho gusto. Y bien, esto ha sido todo por mi parte, espero les gustase el video. Si te gustó el video, por favor dale like a este video, compártelo en tus redes sociales e invita a tus amigos a que se suscriban a este canal que es Cine Claqueta. En la descripción de este video te dejaré los links para que vayas y cheques mis redes sociales en Facebook y también mi canal secundario de Alex Acosta Oficial. También te dejaré pues aquí al ladito el video recomendado de la semana, y pues te invito a que también invites a tus amigos a que vean este video y que se suscriban. Ya estamos un poco más en ascenso, sé que no somos muchos suscriptores, pero los pocos que tengo suscriptores, yo sé que les agradan mis videos, yo sé que les gusta escuchar mi voz, y si no, pues adiós, al menos yo sé que los entretengo un rato. Esto es solo pues con un fin, no es con fin lucrativo, perdón, y más que nada un pasatiempo, y me gusta compartir mi opinión con ustedes y que ustedes me digan su opinión sobre diferentes cintas. Sé que este video fue muy breve, pero no me quiero meter mucho en esto, ya que si nunca has visto la película, pues tienes que verla, sacar tu propia conclusión y decirme si te gustó o no, cómo interpretan los últimos momentos de vida de Francisco de Goya, uno de los artistas más emblemáticos que el mundo ha tenido, sin duda alguna. Y bueno, pues nada, yo me despido, soy Alex Acosta y nos vemos hasta la próxima.